Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Cultural. Estamos en nuestro mes de aniversario. Hace un año empezamos este programa aquí en Mula TV, el cual puede ver en vivo los lunes a las 7 de la noche o también en diferido a través de la página web del programa ventanacultural.lamula.pe. Siempre tratamos de buscar, aparte de la difusión de los espectáculos culturales, también una mirada en profundidad con los protagonistas de estos eventos y estas gestiones para poder revisar las problemáticas y todo el proceso que conlleva brindarles cultura al público. El día de hoy vamos a hablar de música. De hecho, eso es una semana y un mes cargado de eventos de los cuales vamos a hablar más adelante. El día de hoy me encuentro con Alonso Almenara, ¿no? Sí, así Alonso es. Alonso Almenara, tengo un pequeño lapso, amigo de Facebook y todo, pero Alonso Almenara es no sé si tú eres músico, eres aficionado a la música. Melómano. Aficionado, sí. Bastante melómano. Tú acabas de fundar, él está aquí porque acaba de fundar un nuevo sello discográfico nacional dedicado a la difusión de la música peruana, la música de compositores peruanos, sobre todo compositores contemporáneos, ¿no? Estamos hablando de compositores del siglo XX, de generaciones. Exacto, básicamente compositores académicos, sobre todo del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te agradezco mucho la invitación, ¿eh? Y felicitaciones por tu primer aniversario. Gracias. De hecho, es un tema importante, ¿no? Porque empecemos, digamos, ¿cómo iniciaste tu afición? Porque otra cosa es ser melómano, otra cosa es ser aficionado o músico en general, y otra cosa es enfocarse específicamente en música peruana, música académica peruana, y tratar de difundirla, ¿no? Pero digamos, ¿cómo claro empezaste? Bueno, en realidad yo empecé a escuchar música académica, en particular del siglo XX, hace una década más o menos, cuando trabajaba en la biblioteca de la Alianza Francesa de Lima. Me encargaba, ¿no?, de catalogar libros, en fin, y ahí tenían una sección de música académica bien interesante, ¿no? Entonces ahí pude descubrir... ¿Peruana No, música general. Europea, básicamente, académica, compositores, sobre compositores como Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Xenakis. Ahí descubrí el modernismo, digamos, y eso fue lo que me llevó luego, cuando empecé a trabajar en Radio Filarmonía, a interesarme por ese tipo de música, digamos, el ala peruana del modernismo musical, ¿no? Y luego conocí a muchos compositores peruanos de la generación del 50 y posteriores, ¿no?, de la generación del 70, en fin. Y los conocí por cuestiones de trabajo, ¿no? A Celso Garrido Lecca, que es uno de nuestros compositores sin duda más importantes, que más homenajes han tenido localmente como internacionalmente, a él lo conocí de una manera un poco fortuita, porque en ese momento planeaba hacer un documental sobre la obra de Edgar Valcárcel, otro de nuestros grandes compositores, ¿no?, con Fernando Valcárcel, su hijo. Y él me dijo para ir a conocer a Celso Garrido Lecca, nos encontramos con él en el Haití, y nos tomamos un café y así, digamos, lo conocí, y poco a poco fui conociendo luego su obra a través del gran archivo de música peruana que tienen en Radio Filarmonía y que se me había encomendado revisar, y en fin, ¿no? ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue hace un año y medio, más o menos, ¿no?, que lo conocí. Y luego, poco a poco, se fue formando, digamos, una amistad ya de carácter personal, ¿no? Y, bueno, luego de muchas conversaciones y escuchar mucha música, nos pareció que sería interesante este proyecto de lanzar, digamos, una presentación panorámica de la obra de Garrido Lecca, cosa que nunca se había hecho, ¿no? Con sus mejores obras, y esa fue la idea, ¿no?, del nacimiento del sello virtual Clásicos Peruanos, ¿no? Es importante lo que dices, porque cuando hablamos de compositores, hablamos de obras, generalmente estamos, lo primero que se le viene a la mente a cualquiera es, digamos, discos, CDs, ediciones, claro, incluso partituras o cosas que ya están editadas. En el caso de los compositores peruanos hay un problema, porque
No todas las obras necesariamente están publicadas, a veces son difíciles de conseguir, incluso desde los mismos compositores, ¿no? ¿Cuál es, digamos, Claro. la problemática que se tiene? Incluso no ha habido tanta difusión, que es algo que se quiere hacer ahora, digamos. Bueno, básicamente yo diría que Celso Garrido Leca representa para la música académica peruana lo que representan figuras como Sisló o Gerardo Chávez en la pintura peruana. Y sin embargo está esta paradoja de que su obra se desconoce o se conoce de nombre o un par de obras suyas, ¿no? Las menos importantes. Y esto creo que se debe a dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la falta de, digamos, inclusión de estas obras, no solamente de Garrido Leca, sino de los demás compositores peruanos, en las programaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y luego está el hecho de que no hay prácticamente grabaciones, como tú decías, ¿no? Que se pueden conseguir, digamos, grabaciones de carácter profesional, con toda la documentación necesaria. Es muy poco lo que se ha hecho. Y justo en una entrevista que tú publicas a Garrido Leca se habla de esto, ¿no? Había un desinterés en una época por los directores de la Orquesta Sinfónica u otros elencos de difundir a compositores peruanos, preferían extranjeros, también se tenía este problema, ¿no? Digamos que decir desinterés es hacerles un favor, hasta cierto punto, porque la verdad es que muchas de estas obras, en particular las de nuestros compositores modernistas, como Balcarce, Bolaños, la primera época de Garrido Leca, son partituras bastante exigentes, ¿no? Con técnicas extendidas y una serie de efectos especiales, digamos, y una dificultad técnica que no está al alcance en general de la mayoría de los intérpretes nacionales, ¿no? Entonces son realmente contados con los dedos de una mano los intérpretes nacionales a los que les interesa y que son capaces de tocar estas obras, ¿no? Pero Eso. estamos hablando de obras que también son reconocidas a nivel internacional Ah, sin porque hay duda, sin compositores duda. que han triunfado, digamos un poco la historia de siempre, ¿no? El peruano que triunfa fuera antes que en su Sí, país y digamos exacto. con buena, o sea, hablamos de una generación, en este caso la generación del 50, que es una generación de compositores importantes que han hecho una No, obra trascendente más allá de... sí, son los más prominentes en realidad en la historia de la música peruana, por lo menos del siglo XX, ¿Estamos hablando de quiénes? de la generación de Iturriaga, Edgar Valcárcel, César Bolaños, Francisco Pulgar Vidal, Leopoldo La Rosa, en fin, son varias figuras que además necesitamos en este momento, para nuestra generación sería muy importante realmente enfrentar la obra magna que nos ha dejado esa generación y que está empezando a partir entre el año 2010 y el 2012. Han partido cuatro de las figuras fundamentales de esta generación: Valcárcel, Han Pulgar fallecido. Vidal, César Bolaños, desgraciadamente, hace una semana, Leopoldo La Rosa, es decir, y hasta ahora no se les conoce realmente bien, ¿no? Por estos factores que hemos conversado, ¿no? Entonces, la idea de clásicos peruanos es intentar, de manera totalmente gratuita, difundir las mejores grabaciones que se tienen de estas obras. Que hayan sido hechas ya sea en el Perú o en el extranjero, ¿no? Donde efectivamente estos compositores han tenido mucho reconocimiento. Por ejemplo, en el caso de Garrido Leca, él ha recibido encargos de importantes instituciones a nivel internacional, como la Librería del Congreso de los Estados Unidos, o de grandes directores como Hermann Scherchen, ¿no? Un especialista en Schoenberg, y en fin, varios compositores contemporáneos importantes, ¿no? Valcárcel también ha recibido, bueno, la beca Guggenheim, una serie de cosas, ¿no? Que es importante Y destacar y Bolaños, ¿no? saber. Que murió hace muy poco también, ¿no? Ha recibido bastante Y reconocimiento. destacó mucho en música electrónica, sobre todo, ¿no? Yo Sabemos. diría que en el Perú, en música electrónica, los dos grandes son Bolaños y Valcárcel, ¿no? La obra electrónica de Valcárcel como Invención, por ejemplo, para cinta magnética, es fabulosa también. Cuéntanos cuánto ha tomado el proceso de recopilación, porque digamos la primera entrega es la obra de Celso Garrido Leca, Claro, una en gran cantidad realidad, de grabaciones, son 6 CDs en total. sí, es una retrospectiva en dos volúmenes, cada uno de 3 CDs, el primero dedicado a la música orquestal, ¿no? Y contiene obras muy importantes como La elegía Machu Picchu, o Laudes II, o Los retablos sinfónicos, que fue interpretada hace poco por la OSN, ¿no? El segundo volumen está dedicado a la música de cámara, y ahí aparecen obras como Intihuatana, Antaras, los cuartetos de cuerda,
en fin, el dúo concertante, muchas de sus obras más conocidas. Y esto ya está disponible, ya se colgó, ya está Sí, disponible para descargar. exacto, esto está disponible gratuitamente para descargar en la página web de Clásicos Peruanos, ¿no? Que es clásicosperuanos.wordpress.com, es un blog en realidad. Pero se puede buscar por Google también, ¿no? Sí, Con nombre también, de Clásicos claro. Peruanos. Es más, lo he buscado, ¿no? He hecho mi pequeño ejercicio narcisista y sale, creo que el primer resultado es Gonzalo Tello hablando Ah, bueno, pues a veces del nos pasa. A sello veces tenemos las Clásicos primicias. Peruanos. Sí, por supuesto. Es más, tú has sido uno de los primeros, es más, has sido el primero que ha podido escuchar esta retrospectiva de manera exclusiva, Bueno, digamos. bueno. De hecho, sí, decías que son seis CDs, Son una seis retrospectiva CDs, seis grande. horas de música, ¿no? Y esperamos en el futuro, este año, en realidad a fines de año, poder publicar más música de Garrido Leca, porque esta retrospectiva es únicamente una mirada a la música académica, ¿no? Del catálogo oficial, digamos, de Garrido Leca, es prácticamente una versión integral, ¿no? Pero él tiene muchas más cosas. Garrido Leca no ha sido solamente un compositor importante en el ámbito académico, sino que también ha sido importante para la música popular, tanto en Chile como en el Perú, ¿no? Él abrió aquí, cuando era director del conservatorio, un taller de música popular, ¿no? Tratando de traer un poco la experiencia muy interesante que hubo en Chile, porque él vivió 25 años en Chile, donde trabajó con gente como Víctor Jara, ¿no? Y varios conjuntos populares, ¿no? Entonces él trajo eso y tiene escritas muchas canciones, colaboraciones con Víctor Jara y grupos como Inti-Illimani, en fin. Y queremos también explorar esa parte del legado musical de Garrido Leca, ¿no? Coméntame qué para ti, ¿no? Tú como, digamos, director de este proyecto, que es tu proyecto, ¿cuál es la trascendencia que le ves? ¿Cuál es su importancia? Yo mismo tengo que decirte cuál es la Sí, o trascendencia de mi sea, proyecto. por lo menos, ¿cuáles son tus objetivos Bueno, en general, sí, macro? mis objetivos vendrían a ser, digamos, ayudar en la medida de lo posible a subsanar esta situación francamente desastrosa, ¿no? De la difusión de la música académica Pero tengo entendido que de nacional. hecho hay músicos como Fernando Valcárcel u otros que sí están dispuestos a Sí, y espero que venga hoy hacer esa día a difusión. tu pro, ojalá, porque es para mí el Leopoldo Larrosa de esta generación, ¿no? Leopoldo Larrosa es una de las figuras de la generación de 50 que hizo mucho por difundir la música de su generación, ¿no? Y con Fernando Valcárcel estamos viendo nuevamente eso. Ha encontrado, para ser sinceros, algunas reticencias en el medio, ¿no? De los propios músicos, o en fin, que no siempre conocen estos nuevos lenguajes o no están dispuestos a hacer ese Y esfuerzo eso no extra, está digamos. bien porque cuando tú eres un músico, de hecho, tienes que estar preparado y abierto a estas cosas, ¿no? Que estés un Sí, poco sin duda. reticente a esto dice mucho de las personas. No solamente a la música nacional, sino a los idiomas contemporáneos en general, ¿no? Felizmente, con figuras como Fernando Valcárcel, esto está empezando a cambiar, pero lo está haciendo a pulso, ¿verdad? Los próximos proyectos, porque me imagino que hay la intención y las ganas de también hacer retrospectivas de otros compositores, pero es complicado contactarlos, estar Sí, con ellos, que te no acepten tan, eso o te den. digamos, ¿Cuál es el no reto? es tanto llegar a ellos, porque en general se trata de gente que aprecia el interés, ¿no? De melómanos o investigadores sobre su obra, sobre todo cuando están tan aislados en nuestra sociedad. Y hay muchos compositores peruanos que a mí me interesan bastante, no solamente de la generación del 50, de los que hemos hablado ahora, sino de los actuales. Y a mí me gustaría empezar a tentar eso, ¿no? Publicar música realmente contemporánea escrita este año, ¿no? De compositores muy buenos, peruanos, en general viven en el extranjero, como Juan Arroyo, por ejemplo, que vive en París y es extraordinaria su música, o Rahmil Fishman, ¿no? Que vive en los Estados Unidos, Federico Tarazona, Jimmy López, hay muchos, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo recién está empezando. La dificultad mayor no es tanto llegar a los compositores, sino más bien encontrar grabaciones, ¿no? Que sean realmente, que estén bien hechas, ¿no? De la generación de Garrido Leca, por ejemplo, él es el único que tiene prácticamente toda su obra grabada por buenos conjuntos, ¿no? Valcárcel es un compositor que tiene una estatura similar, es realmente notable, Edgar Valcárcel, pero es mucho más difícil, por ejemplo, encontrar obras suyas. Ojalá pueda tener la oportunidad, conversando con Fernando, de publicar una retrospectiva de su obra, ¿no? Sí.
Entonces, clásicosperuanos.wordpress.com. .wordpress.com. Ahí pueden descargar no solamente la música, digamos ya, digamos con nombres, por Ah, tracks ordenadas, sino además sí. tienes un PDF bien completo que Sí. incluye también entrevistas, datos y otras cosas, que también es súper importante porque no solamente es escuchar la obra, sino... Claro, en realidad lo más importante aquí es siempre la música, pero todo el paquete, digamos, viene acompañado por, como decías, un folleto en formato PDF con textos de importantes intelectuales, musicólogos, como el chileno Nelson Niño, por ejemplo, o el compositor peruano Aurelio Tello. En fin, hay entrevistas que le hicieron Jaime Oliver y Marino Martínez, y hay una introducción del crítico literario Abelardo Kendo, ¿no? Entonces, es un trabajo realmente serio y espero que, digamos, cualquier persona que pueda sentir curiosidad por las grandes creaciones musicales en el ámbito académico, espero que pasen, es gratuito, basta con descargarlo Sobre todo que y es súper está. importante la difusión y conocer ese tipo de obras, ¿no? Es Claro. realmente importante que nosotros conozcamos nuestra música, nuestros Así como compositores, nuestra conocemos cultura. hasta cierto punto nuestra literatura y nuestra pintura, que se difunden mucho más fácilmente, yo espero que sea el caso también con la música Y esto se peruana. va a hacer eco, me imagino también, ¿verdad? Ya que ven un trabajo bien hecho, otros compositores, otros músicos, me imagino que te estarán contactando o lo harán en algún Bueno, momento para poder colaborar sí. también, ¿no? Ojalá, o al menos me gustaría, digamos, participar a fomentar, ¿no? La existencia de una audiencia que pueda también ser capaz de digerir este tipo de proyectos, no solamente míos, sino de otras personas o instituciones, porque hay que mencionar, ¿no? Que hay gente, como por ejemplo el Centro Cultural de España, que ha hecho mucho por la difusión, Fernando Valcárcel como director titular de la OSN. Ahora mismo tenemos el Festival de Música Contemporánea que Exacto. incluye siempre compositores peruanos Exacto. contemporáneos, Y ¿no? esto en realidad es un fenómeno que empezó en 2006, ¿no? Antes de eso no había prácticamente casi nada, ¿no? Y es a raíz de ese trabajo que en este momento realmente podemos tener acceso ya finalmente a este tipo de material y espero que se aprovechen, ¿no? Perfecto. Bueno, Alonso, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Ya saben que clásicosperuanos.wordpress.com, ahí pueden descargar la música de Celso Barriole, que esperemos que pronto, de hecho te va a tomar un poco de tiempo, ¿no? Pero esperemos que pronto poder descubrir otras obras, ¿no? Y poder, obviamente, ampliar conocimientos y darle la difusión que se merece. Así es, gracias por la invitación. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más en el programa. Revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hacia investigación, inversión económica y de la buena. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú. Pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos
van a caer en el lente de Poder Ciudadano. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A todos los salseros del Perú y del mundo, vean en La Mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, fíjese con él, La Mula con Eduardo, oye lo que te conviene, ¡no lo vean! Me encanta leer Poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con un análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Fue golpeado en su detención, en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría. Al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras. Le pegaron, lo torturaron, otros 3 lo subieron a la fuerza a la maletera. Y ahí mi esposo, dentro de la maletera de las Águilas Negras, es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención. Examinar las condiciones de los detenidos. Entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad. Formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha en adhesión a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Hace 5 años debió haber sido aprobado, se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. Del conjunto de la población depende que detengamos para siempre este flagelo llamado tortura.
como dije al inicio del programa, estamos en un mes con muchas actividades que se están realizando en diferentes centros de la capital. Hay música, hay teatro, hay muchas cosas y tenemos, de hecho, algunas notas que les vamos a traer en los próximos programas. Quería comentarles que desde este mes, durante todo el mes, se está desarrollando el 10º Festival Internacional de Música Contemporánea de Lima. Ya está en su 10ª edición este festival, que es muy exitoso y que trae artistas de diferentes partes del mundo, los cuales presentan música académica contemporánea. Y este festival constantemente ha estado homenajeando a compositores tanto españoles como peruanos, ya que al inicio este festival se desarrollaba en coproducción con el Centro Cultural de España. Ahora es un ente independiente que trabaja con la Municipalidad de Lima y se está incidiendo en homenajear a compositores peruanos. Podemos ver artistas europeos o latinoamericanos interpretar diversas obras en diferentes escenarios, como el Auditorio de la Cancillería, Auditorio Coriwasi, Centro Cultural de España también. Y como todos los años, hay un concierto especial con la Orquesta Sinfónica Nacional, en el cual se van a presentar obras contemporáneas. Esto será el día 25 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Lo más interesante de esto es que estos espectáculos son casi todos los días, entre la mañana y la noche, y el ingreso es completamente libre. Así que ustedes, si quieren ir a estos conciertos, pueden ver el cronograma completo en la web del 10º Festival Internacional de Música Contemporánea de Lima. Lo pueden encontrar en Facebook también, y allí pueden, digamos, descubrir obras que quizás no hayan escuchado o estilos diversos. Además de eso, el viernes 12 de octubre, la Orquesta Sinfónica Nacional está iniciando su temporada de primavera. Precisamente el director titular de la orquesta, Fernando Valcárcel, va a dirigir, además de la orquesta, el coro nacional en la interpretación de la obra Los Planetas, de Gustav Holst. Esa es una obra importante de un compositor del siglo XX, el cual fue, o se dice que es el precursor de las composiciones para películas. Es una música muy incidental y que utiliza grandes instrumentos. Es una obra brillante que no se la puede perder este viernes en el Gran Teatro Nacional, también a las 8 de la noche, y las entradas ya están a la venta en Teleticket de WON y Metro. El mismo viernes 12, además, la Sociedad Filarmónica de Lima presenta al trío Guarnerí de la República Checa, esto dentro de su temporada de abono 2012. Esto va a ser el viernes en el auditorio del Colegio Santa Úrsula a las 7:30 de la noche. Las entradas también están a la venta en Teleticket. Y para mayor información, ya que la Sociedad Filarmónica, como hace 105 años, presenta extraordinarios músicos de todo el mundo, también está terminando prácticamente su temporada de abono, y para el mes de noviembre promete traer a una gran figura de la música mundial. Él es Jordi Savall, el cual viene a interpretar música sobre todo barroca y de por lo menos hace 400 años. Estoy dentro de su ciclo extraordinario también en el auditorio del Colegio Santa Úrsula.